Hola, babies, bienvenidos a las aventuras de Mema. Continuamos con Soma. ¿Para qué? Oh, esto se parece mucho a la máquina, a lo que vimos allá, pero con un sillón para una persona. Y más ratas. Son pinky, son pinky, cerebro, bra, 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 para, para, dam. Por eso cuando tú te dañabas, te golpeabas, tenías que meter la mano en los tentáculos. Referencias de los Simpson. Bueno, tenemos el gel. Nos falta el chip. En la batería. Opa, yo lo que te puedes encontrar afuera, ¿no? En el mar. Viste que al principio del juego nos habíamos encontrado un montón de dibujos. De cosas así. Compu. Compu, compu, compu. Dañada. Ross y el Wow. Se ha confirmado una correlación entre los sistemas sobrecargados y el cuerpo del Dr. Ross. He logrado aislar el cadáver dentro del tarro de cristal un par de segundos y he observado un descenso considerable de las lecturas. Si realmente tenemos que mantener a Ross dentro de Omicron, sugiero encontrar el modo de erigir una barrera permanente para evitar fallos graves del sistema. Definitivamente, Wow está reparando el cuerpo de Ross. Es la mayor locura que he visto jamás. De algún modo, el Wow, relegado principalmente al gel estructural dentro de las paredes, está bombardeando el cuerpo con todos los sistemas a los que puede acceder. El tarro de cristal está rodeado de una cantidad dañina de electromagnetismo y radiación, que parece estar instruyendo al gel que ya está dentro del cuerpo de Ross. No sé exactamente qué es lo que el Wow espera que suceda una vez restablecido, pero al menos toda esa locura parará cuando el cuerpo alcance el 100%. Pobre. El Wow está tratando de reparar el cuerpo de Rose. Espejito, espejón. Espejito, espejito. Somos un traje, somos ojitos. Mira adentro. Adentro somos. Somos un palito con dos ojitos adentro nada más. Pensé que íbamos a hacer solamente el traje sin la cabeza. Claro, pero es lo que nos deja ver. ¿Y eso? ¿Tendré que meter mi dedito? El dedito nomás, no te pases. ¿Esto es para curarte, no? Sí. Pero algo pasó, ¿eh? Sí.
Se apagaron las luces. Por ahí el curarte consume mucha energía y se apagan todas las luces. Sí, ¿no? Aquí hay una puerta y ya tenía otra puerta. Oh, escaleras, escaleras. Eso, qué bueno. Y ahí tenemos un cuarto. Tenemos puertas para abrir acá. Esa no, esta tampoco. ¿Y esto? ¡Ah! Ajá. Ahora estamos arriba. Eliminando bloqueo. Eliminamos bloqueo. Tiene cara y respira. ¿En qué estado que está ese muchacho? La debe estar atacando bomba. ¿Lo ves allá? Sí. Vamos a saludar. ¿Va a acercar? Es una persona. Está llorando. ¿Por qué se le va a acercar? Es que va a llorar tranquila. Pero acá hay algo, ¿eh? La luz. Uy. Batería. Batería. Uy, batería, batería. Solo nos falta el chip. ¿No quedan más puertas acá? Sí. Sí, ya tenemos otra. Ven el pozo. Tecitos. Cubitos de colores. Es el comedor. Nada. Informe no entregado. Johan Ross was found dead on the climb this morning. El equipo del Arca bajó hace un par de días, pero no veo motivos para sospechar que han... El WOW, la inteligencia artificial, se resintió a partir de que murió su creador o algo así. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her.
¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? Acá la tentáculos. Tenés. ¿Es ella? Y seguramente. Está al lado de su compu grabando. Bueno, por ahí está escuchando grabaciones de otra aparte, persona. Aparte, ¿viste lo que dijo? Que a todos les dolía mucho la cabeza, que les sangraba la nariz, que les sangraban los ojos. Sí. Que sentían que iban a explotar. Y pero ¿por dónde subí yo? Ahí está, es acá. Acá también había una computadora para que nos habilite más. ¿Qué era? Acá. Inferior, anular. Uy, sí, había una puerta. Llena de babas. Llena de babitas. Uy, quiero un chip. Dame un chip. Un chip. Ahí te va el chip cuando resuelvas el puxe. Uy. Chip de córtex, justo. Ah, es esto. A ver, mientras voy a revisar allá el otro. Pero es ahí, Es ahí. Uh-huh. Es porque dices chip. Pero revisa. Por ahí encuentra. ¿Tenés cabeza? Pura máquina. I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, esa cosa sigue tratando de comunicarse con nosotros. It is. Okay, then. Stay safe. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rowley Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. A Tau es a unable to connect. Estamos tratando de llegar. Lumar relay out of range. Qué raro dibujo. Un botón. Pero no, tiene que resolver el pux. ¿Cómo se le ocurre que puede Yo creo que tiene que coincidir las dos. ¿Esto? Yo supongo que tenemos que... Ahí. Para allá no, para allá tampoco, para allá. Y ahora. Hay que prender todos. Así. No está, está pasando la... Y ahora... Esto. ¡Sí! Era así. Dios. Pues tenemos todo, ¿eh? ¡Tenemos todo! ¡Tenemos todo! ¡No lo puedo creer! ¡Tenemos todo! Tenemos todo para el exotraje.
para ir a las profundidades, al infinito y más allá. ¿Por qué nos va a seguir? Yo te seguiré. Bueno, entre ahí. Vamos con Catherine, mate. Estaba por acá. Uy, che, se cortó la luz. Pues te está siguiendo, creo. No, pero... es la chica esa. Por eso, la que te pedía ayuda. No. Shut the door, Cap. ¡Ay, a toda velocidad! Es la chica que encontramos antes. ¿Te acuerdas? La del principio. Sí. No es el mismo que nos está hablando. El que nos habla es su nombre. Piss off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Acá, en la compu. ¿Cuál era? D. Ah, pará, ¿y no le tenemos que poner las cositas antes? Sí. Le ponemos la cabecita. This is crazy. Con delicadeza, por favor. La batería. Una batería. Y el gel. Uy, lo que va a hacer esto. All bunched together with the structure gel connecting all the parts. All right, try activating the seat from the terminal again. Bueno. Acomodó bien su trasero en la silla. El cadáver. Y ahora nos tenemos que pasar ahí. Sí. Ah, tenemos que quitarlo. Ya está funcional. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was going to suggest that if you refused. You go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it, change body. Yes, if you want to stay here, I'm not going to stand in your way. I don't want to tell you what to do. Well, it'd be like before. Close my eyes and then... and then open them again. All right, let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. Sí, sí, nos vamos a cambiar. Tenemos que cambiarnos de cuerpo directamente. Nos va a pasar allá. Nos va a pasar para allá. ¿Y ahora? Tenemos que ir con ella para que nos pase. No, tenemos que venir acá. Es como la silla del principio. ¿Y esto? We need to loop back the activity manifested by your current Cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. Ah, tiene que estar sincronizado. You don't really need to understand it, just make them line up. ¿Frecuencia? Me siento como en el juego de la viborita de los celulares. No, tiene que ser un poco más alto, ¿no? ¿Esto que lo hace más alto? No, esto lo hace más alto. Está muy cerquita, ahí está. Listo. Bloquear. That's everything. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please, have a seat. Bueno. Go sit in the pilot seat. Nos vamos. Nos Sorry vayamos al otro cuerpito. It's like having your picture taken. But with the most expensive camera in the world. You know, it is like photos. Con la cámara más cara del mundo. In this case, they'd be right. Ahí está. There must be something wrong. Can't you run a diagnosis or something? What was that? No, it just... Why was it still talking?
It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in his fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if he didn't need to wake up? You'd do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in anymore. Ella no se copió, ¿no? Ella sigue siempre en el mismo aparatito, por eso que es un aparatito. Que lo vamos transportando de un lado para otro. Ah. Pero Simons está ahí. Y acá. Y acá. O sea que el que hizo todo esto hasta ahora, el que hizo todo este recorrido, el cuerpo que hizo el recorrido está ahí. Se va a quedar. El cuerpo y la misma mente, lo mismo. Y bueno, pero la misma mente de Simon ahora también es tu mente. Es lo mismo. Sí, y justamente porque somos lo mismo. Él fue el que hizo todo el trabajo. Y llegamos hasta acá. Al cuerpo. Y llegamos hasta acá al cuerpo. Y Catherine nos está diciendo que dentro de un par de días se va a despertar solo, acá. Sin Catherine, atrapado en este lugar porque él no puede bajar. O sea, es un Simon que se va a quedar acá, que se va a quedar atrapado en esta instalación y encima ni siquiera va a poder volver para allá porque está el bicho ahí esperando por él. Sí. ¿Y no lo va a desconectar? Estamos, no sé, ¿cuál va a ser la, no sé, a usted qué le parece lo más ético, lo más moral? Desconectarlo. ¿Dejarlo con vida o desconectarlo? Desconectarlo. Y se va a dar cuenta, está durmiendo. ¿Dejarlo acá por toda una eternidad encerrado en cuatro paredes? Preguntándose toda la vida qué pasó con Catherine. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es mucho más cruel. ¿Por qué lo dejaron solo? Claro. Preguntando por qué se desapareció, porque él no va a entender que lo dejaron solo. Claro, él no va a saber qué pasó. Mismo, él estaba preguntando qué pasó, por qué sigo acá. Claro. Pero estaba preguntando si no funcionó, si hubo un error. Conecte. Así que lo desconectamos entonces. Yo hago lo que dice Meli. ¿Lo dejó vivo? ¿Va consciente? Porque vivo. Así como vivo, no está. Consciente no está, está inconsciente. El tema es que se va a despertar dentro de un par. ¿Va a estar consciente? Claro, sí. Ejecutar batería. ¿Lo vamos a desconectar entonces? Yo opino que es lo mejor. Que es lo mejor. Lo mejor para él. ¿Pero qué va a hacer acá él? Sufrir. Y preguntarse. Y sentirse totalmente abandonado. Pues, no sé qué es. Adiós. Va a ser fallo en la batería. Yo veo que sigue respirando. Ah, sigue respirando por el gel, ¿no? Listo. Oh, se apagó. Pues adiós, Simon. Adiós, Simon. Gracias por todo.
Igual nosotros somos Simon. Claro, pero él fue el que hizo todo el trabajo. El cuerpo ese hizo todo el trabajo, pero la mente es la misma. Pero la mente sigue ahí también. Y pero también acá. Nosotros es lo mismo, Mati. Pero es que esa es otra persona, es igual a nosotros, nada más que tiene un traje distinto. Claro, pero es que la mente ahora está en otro traje. ¡Qué sensible! Ya se desconecta, venga, puse el botón, vamos a viajar. Póngale mi tool. No sé, pero matamos al otro Simon. Pero Matt, imagínese que él despierte de toda sí, seguro. La confusión, todo. Seguro, seguro. Todo pero creo que las opciones son cruel menos cruel. O cruel más cruel. Y bueno, la más cruel es dejarlo. Hicimos la menos cruel. O la más cruel. Supongo que depende del punto de vista. Sí, sí. Lo peor es que le quitamos la opción de decidir. ¿Por qué decidir? Y porque decidimos por él. Pero él no pudiera haber decidido. Nosotros ahora podemos decidir morirnos. No sabemos ni siquiera cómo quitarnos la batería. Somos una máquina, no es que sea un humano que se va a morir. Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? No sé. Yo creo que no, porque es una máquina y el gel no te deja morir, ¿ya viste? No importa en las condiciones en que estés, no te va a dejar morir. Sí. Así que no tenemos decisión acá de morirnos. Estemos como estemos, en serio. Bueno, llegamos al ascensor. Tenemos el traje. Tenemos a Catherine. ¿Estamos listos aquí? Sí. Activate the clamor, por favor. Sure thing. ¿Qué crees que haga? Pasajeros 1. Ascender, no. Descender. Y... jala la palanca, Igor. Nos sentamos. No la veo. Have we figured out what happens when we die yet? Is that even possible? Is there some kind of afterlife? Do you think my place is taken? The real me died like 100 years ago. Is there still room for me? And what about the Simon I killed at Omicron? What do you think, Catherine? Is there a heaven full of redundant copies of the same people? Is there someone up there who called me an imposter? It's dumb luck, right? And I woke up in the right body. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean... he would still claim to be the right son. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Please say something. I don't want to think. Pobre Kathy. Please. I don't know what to say. Sorry. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I did, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush.
Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Catherine. Hello, Catherine. What happened? Se cortó la luz. Creo que va a tener que bajar a patita, ¿no? ¿Qué? A ver, espera un cacho. Cables, cables. Acá. Escalera. Hay una escalera acá. Ahí abrimos. ¡Ay, no! ¡Te caigas al mar! ¡Oh, no! ¿Y ahora? Ese, el que está salido. Hey, I know it's not much, but why are we still moving? The power blacked out for a moment. Think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard. Lo dejaría. Don't worry. Se salgan los botones. Comfort. It will hold. Does time freeze when you're not powered? Time feels emitted when I'm using. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. A bit of worst. Qué simpática es. Catherine. It's Catherine. Ay, Mati, yo dije que cierre los botones. Ay, ¿qué es eso? You did it. You did it. Este que estaba arriba, oh, se va a seguir. ¿Cómo estás? Tiene algo metido en la boca. Tiene una linterna metida en la boca. Pero ese es el que nos iba a seguir, ¿no? Sí, el que dijo que nos iba a seguir. Y dice que lo hicimos. Y fin. Oh, good, you're back. Uy. What happened? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. It spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw itself down the abyss. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer.
estamos okay, a 4000. So this is the Omega Sector. It's about an acre of the abyssal plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach town. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other Eagle's been here. You were following your own footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere, technically. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for town and find that arm. Acá estamos. Bases, todavía tan abajo. ¿Con qué manera de construir? En el fondo del fondo. Pero se necesita el enlace Lumar para llamar al escalador. ¿Dónde está ese enlace Lumar? Pues lo aprecio. Hablaban mucho del escalador cuando estábamos arriba. ¿Y qué es el escalador? Es John. John. ¿Quién es John? El que subió solamente muerto por el escalador. Y al que le estaban investigando y por la muerte de John, que creo que era como una especie, o tuvo que ver en la creación de WoW, que WoW se volvió como loco. Se puso más agresivo, más así. ¿Te acuerdas? Que leímos todo sí, eso. Sí. Bueno, John había bajado acá. Vivo. Y cuando subió, subió muerto. Así que cuerda, que lo mismo que lo agarró a John nos puede agarrar a nosotros. Bueno, igual que nos haría. No nos puede matar. ¿Quién nos mataría? No nos puede matar a menos que nos quite la batería. Claro. No, no, es que no se puede, por más que te quiten un la cabeza. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! The light is over there! Final push, Ross. Almost there, we just... Pues ya sabemos lo que le pasó. No le fue bien, ¿eh? No, y no fue por culpa de John. Ya de por sí el guau estaba andando mal. No sé qué hace esto, pero... ¡Uy! ¡Luces! ¡Sigue las luces! Sigue las contando y saltando. Acá hay otra nave, ¿no? Otra... ¿Qué es eso? Creo que lo que mató a Cosa. Wow. Hola baby, si te gusta nuestro contenido, suscríbete, compártelo y dale me gusta. Además puedes activar la campanita para que no te pierdas ninguna aventura nueva. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción.